desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. Gente, ¿cómo andan? Estamos acá en la ciudad de Ushuaia, un frío tremendo, un frío atroz que está castigando la ciudad de Ushuaia. Árboles caídos, techo de casas que volaron cientos de metros, calles anegadas, falta que nieve nomás. Hace muchísimo, pero muchísimo frío. Y encima se pudieron observar acá en la costanera donde estoy yo ahora, toninas, que le dejaré a continuación de unos amigos que pudieron filmarlo. Pero bueno, vamos a disfrutar de unas postales que nos entrega Ushuaia el día de hoy. Ahora está un poquito calmo el tiempo porque había muchísimo más viento que ahora y encima estaba lloviendo torrencialmente. Unas ráfagas de más de 120 km por hora. No solamente acá en Ushuaia, sino en Tolhuin y Río Grande. Estas son las postales que nos deja este día, a pesar de que hace 2 o 3 horas se cortó la luz en toda la ciudad y aún no volvió. Pero bueno, la gente haciendo las compras rápidamente para el día de mañana, día de San Valentín. Dejo la nota a continuación que le pude hacer a Gabriel Carmañán, el meteorólogo de la ciudad, que nos va a contar qué sigue en el día de hoy y cuánto va a mejorar el tiempo. Lo que está sucediendo es que durante la mañana de hoy ingresó un frente frío, con rotación de vientos al sector sudoeste y asociado también a un sistema de baja presión que se encuentra al este de Tierra del Fuego. Eso generó, ya como te digo, no solo rotación de viento al sudoeste, sino un descenso de las temperaturas, precipitaciones y la condición condición ventosa producto del centro de baja presión que tiene asociado. O sea, es simplemente un sistema de presión que está pasando sobre nosotros y que paulatinamente va a ir descendiendo a partir de esta noche. O sea, las condiciones ventosas van a durar de ahora hasta 8, 9, 10 de la noche y a partir de ese momento tienden a disminuir a medida que se vaya alejando el sistema de baja presión, y ya en el día de mañana pasaríamos a tener una condición más normal con vientos del sector oeste-noroeste por la tarde y una condición de tiempo ya parcialmente soleado. Así que fundamentalmente se debe, como te digo, a un frente frío que hizo su ingreso a partir de esta mañana asociado a un sistema de baja presión de relativa importancia. Data 7 Noticias.